Piénselo bien. Y sobre todo cuando hay otro golpe a la economía familiar, industriales de la masa y la tortilla en el estado anunciaron el incremento de ese producto, así que ese pollito con caldo va sin taco, por supuesto. Y es que en un acuerdo de voluntades entre industriales de la tortilla, autoridades estatales y federales en noviembre pasado, se comprometieron a no incrementar el precio del producto en los días que le restaban al año 2010. Sin embargo, la escalada de incrementos a los combustibles e insumos los ha obligado a aumentar el precio en el kilo de la tortilla a partir de este fin de semana. Esto lo anunció Bernabé Ochoa Luna, presidente de la Asociación Estatal de Productores de Tortilla. Entonces, como el acuerdo fue ese, que durante el resto del año no iba a haber un incremento, no se dio. Sin embargo, ahorita a partir del día 2, la mayoría de los compañeros empezaron a aumentar el precio de la tortilla. ¿Cuánto? ¿Un peso o unos 50? ¿Por qué un peso y por qué unos 50? Porque algunos cobran el papel, otros no cobran el papel o no cobramos el papel. Sin embargo, el papel ha subido de manera considerable. Esta asociación integra a más de 300 industriales en el estado. Hasta este fin de semana el precio estaba en 10 y hasta 11 pesos con 50 centavos. Con el nuevo incremento, el precio en el kilo de la tortilla queda de la siguiente manera. Estaba entre 10 y 12. Está 11, 12 y 13. Justo hasta 13. Exactamente, sin envoltura. Detallaron que a ellos les incrementó el precio del gas, de la gasolina y en la tonelada de harina. Destacó también la falta de maíz en el estado por causa de los efectos del huracán Carl en el campo veracruzano. Con imágenes de Felipe Zamudio, Hugo Gallardo San Gabriel, Noticieros Televisa.